buenas tardes, bienvenidos a mi canal, chicos. Les quedamos mal, fue un fallas técnicas, literal fallas técnicas. Me gusta más esta onda de los videos porque vamos a ver un poquito de todo. Ok, ¿dónde es que estamos ubicados? Estamos en Tiara. Tiara cuenta con 10 sucursales en todo el centro de la Ciudad de México. Ellos hacen envíos nacionales e internacionales. De los proveedores más grandes de la Ciudad de México, definitivamente son ellos. Hola, muy buenas tardes. Oli. ¿Con quién tenemos el gusto? Soy Luis, mucho gusto. Luis, nos falló. Perdón. Nos falló la vida. Ahora sí que les voy a aplicar la de, les pido una disculpa en nombre de las 10 tiendas de Tiara. Porque queríamos hacer un en vivo contándoles todo sí, en tiempo y en directo, y pero todo. Pues nos falló. El edificio sí. No nos ayudó en nada. Y pues ni modo, la verdad es chicos, que sí. De todas maneras, aquí lo más importante es esto. Vámonos a sacar todas las promociones del Buen Fin. Envíos gratis en tienda en línea a partir de 900 pesos. Uh-huh. El 2% de descuento para todos esos compradores estrella. Exacto, hay una membresía que manejamos que se llama Socio Estrella. Okay. Si alguno de ustedes que nos está viendo ya es miembro, ya tiene esta membresía, además del descuento que normalmente se les da, se les va a dar un 2% adicional. Entonces, si tú eres un mayorista de esos que invierte mucho porque su negocio ya le está yendo muy bien afortunadamente, esto te va a convenir. No, y te va a caer como gancho, vean, porque de este lado tenemos los envíos gratis y estos dos se pueden ir juntos. O sea, aquí el mayorista va a ser un agostote. El mayorista, tenemos para todo, porque para realmente todo, desde los para minoristas también hay mucho. Hasta los que vienen en tienda. Exacto. Esta, por ejemplo, son envíos gratis, aquí compra en tienda o WhatsApp. Pero si ya estás comprando en cantidades muy grandes y tú sabes que las paqueterías cobran por peso y volumen. Exacto. Esta es una super promoción. Es una buena promoción. Que si la combinas con este, ya la hiciste. Y para los que compramos poquito, también nos conviene bastante. Artículos rebajados a precio mayoreo. Nosotros conocemos a Tiara precisamente por los costos. Por lo regular manejan 3. Uh-huh. Ahorita en Buen Fin todo se va a ir a precio al mayoreo. Al último, exacto. Todo desde una sola pieza. Exacto. Eso está bastante bien porque a veces nos limitamos por no comprar tanto o no podemos comprar tanto y eso nos va a ayudar de más. Estar activo del 18 al 21 de noviembre. De todas maneras, nosotros les vamos a estar recordando precisamente esto. Y no solamente ahorita, chicos, llevamos trabajando con Tiara ya más de 2 años. Realmente de los mejores proveedores de este lado. Luis, estas monadas que encantaron. Estaban, nos dijeron que estaban en 75 pesos, pero ya bajándolo a precio mayoreo, 65. De todas formas, recuerden que si no ven un precio en la lista o no ven una etiquetita, nuestros compañeros les pueden están consultar el precio y les van a apoyar. Hay algunas tiendas, de hecho, que ya cuentan con un ¿módulo? Sí, un escáner, exactamente. Ah. Un verificador de precios. Ah. Pues por si ves a alguien que está súper saturado y no te puede ayudar, ya tú acércate y lo escaneas, como en el súper. Ajá, uh-huh. Eso está genial. Nos preguntaron también por los vasos motivacionales. ¡Tarán! Y estos van llegando, chicos. Son en degradado y son de material grueso. Este es del resistente. Este está en... Ay, este estaba en 80, si no me equivoco. De todas maneras... Sí, se me fue el... De todas maneras, ¿dónde pueden ellos ver lo que ustedes manejan? Sí, mira, les comentaba que si tienen ganas como de ver algún producto en específico, ajá, ahorita les vamos a dejar los datos para que puedan comunicarse y le dicen al asesor, oye, amigo asesor o asesora, a mí me gustaría que me enseñes todo lo que tengas de vasos. Y ellos te van a mandar la fotografía, obviamente con los datos actualizados, con las políticas actualizadas que ahorita por Buen Fin no aplican, ajá, pero ajá, si después hacen más compras por fuera, pues la verdad, para que les dé todos esos datos. Y ellos son los que te van... Ahora sí que ellos son los en enlace con la tienda. Exactamente, ¿no? Ellos son tu mano amiga de este lado. Chicos, ahorita tienen lo del Buen Fin, pero realmente siempre manejas algo. Uh-huh. O sea, siempre que nosotros visitamos Tiara, hay descuentos en algunas cosas, hay descuentos en otras. Uh-huh. Entonces, básicamente, consientes al cliente desde siempre. Entonces, esto hay que aprovecharlo sí o sí. Pero Tiara es muy buena tienda. ¿Para dónde nos vamos, Luis? Pues, ¿qué te parece? Te voy a agarrar toda mi plata porque me traje todo. Carga con tus vasos. Pero, si quieres... Yo quiero ver esto, ¿sabes? Esto que está súper en tendencia. 145, 135 quedan estas. Exacto. Esas quedarían en 135. Y tal vez no lo podamos ver en video, pero es un plástico súper resistente. Si tú tienes niños, de estos niños que son muy traviesos, que tiran todo. Sí soy.
No, bueno, yo mi sobrino también todo pida, todo avienta. Esto la verdad es bueno, no se va a romper a la primera. Ahora, ¿cuál es el de 55? Esta, ¿este? La cantimplona en forma de osito acaba de llegar también. Ajá, ven, 55 pesos. Y es de rosca. Déjame pongo esto aquí como exhibición. En lo que vemos lo demás. Okay. Aparte este también es del resistente. Es en forma de rosquita. Ajá. Trae su popote, trae su correíta. Oye, este está muy buen precio. Cierras. Obviamente viene bien sellado porque tiene un empaque. Un empaque y este es el brochecito. Y se abre. Este me gusta mucho para fresco, por el tamaño. Chicos, ¿y esto ya voló y acaba de llegar? Yo creo que lo están acomodando porque no creo que les quede tan poquito. Y de este lado, Luis, a ver, ¿cuál es el de 76? Ya se nos fue. Hay uno más grandecito. ¿Es este? Este sí es el de litro. Este sí es más grande, exactamente. Este es el de litro 76. ¿Para dónde, Luis? ¿Qué más vamos a ver? Pues si quieres, vamos aquí en el pasillo central donde están las cositas de Navidad todavía. Mueve algunos pesos. Adornitos. Vean esta. Aquí sí ya no corremos el riesgo de que nada se nos vaya. Hades, con chiflar. Sí. 9 pesos. Yo todavía no tengo mi árbol. No, pero por ejemplo, igual si se dedican a decorar, no sé. 9 pesos. De decorar, por ejemplo, las roscas o estas. ¿Cómo se llaman? ¿Coronas? Coronas. O guirnaldas, mira, pues aquí hay un montón de esferitas. Y para aventar para arriba. Y de varios tamaños. Que de por sí ustedes la manejan todo el año, ¿no? Ahorita es temporada fuerte, pero siempre encontramos como cositas con ustedes. Sí. ¿Ya? Sí, y esta llegó hace poquito y todavía tenemos. A mí me encanta la pared de allá. Ah, es que todo esto es cristal para hacer bisutería. Y ahorita está muy brillosita porque hay mucha luz. Cuéntame, por favor, de los canales, de las clases de bisutería que dan, de todo lo que ellos están perdiendo si no los conocen. Ah, pues mira, nosotros tenemos varias redes sociales. En cada una, ajá, publicamos contenido diferente. Por ejemplo, en Facebook y en Instagram, normalmente son las fotografías y fichas de producto. Ajá. Pero si te metes a YouTube, puedes encontrar tutoriales para hacer piezas de bisutería con los insumos que manejamos nosotros. Y también en YouTube es donde colaboramos con todos ustedes. Tú ya has hecho algunos videos para nosotros. Y ahí es donde te pueden encontrar en nuestro canal. Donde hablas un poquito de lo que encuentras aquí en tienda. Y tus recomendaciones dependiendo de ese producto que estás viendo. Exactamente. Eso es lo que hacemos en YouTube. Que realmente yo creo que YouTube no alcanza, ¿no? O sea, ni porque grabemos todos juntos, alcanzaríamos a sacar... ¡Ay, sí! Alcanzaríamos a sacar... todos los productos que se manejan. Exacto. De verdad que si recorrer una tienda, ¿cuánto te tardas en recorrer una tienda? Híjole, no sé, yo creo que la primera vez que viniste fueron 2-3 horas, ¿no? Y ni siquiera acabaste creo que un puto. No, porque hablo no mucho. Acuerdo. No, pero en general, o sea, también no te crees, todos los demás también que han venido, se han tardado muchísimo porque son tiendas muy grandes. Aquí me gustaría que hiciéramos esta pequeña pausa con la ficha porque aquí el precio de mayoría se nota muchísimo más. Sí. O sea, un cristal... Hasta lo voy a acercar más. Ok. Un cristal, por ejemplo, te cuesta 11 pesos. Una tira. Pero ahorita, como estamos aplicando precio de mayoreo, bajaría hasta 5.30. Desde una sola pieza. Exacto. Bien, 6 pesos. Y como este producto, hay muchísimos otros que tal vez no se note tanto, pero cuando empiezas a comprar de mucho... Es donde ves. Ya es donde ves la rebaja real. ¿Esto qué es, Luis? Estas son manufacturas. No. Esta, por ejemplo, que está aquí, que estás enfocando, le llamamos nosotros rondel. Esta es para pulseras. No sé si has visto que hay algunas pulseras. Yo ahorita no traigo ninguna que sea. Pero va en medio de entre cada cristal. Tú pones dos cristales, dos piedras y pones este. Ajá. Y se ve muy bonito. Le da un toque muy especial a tus piezas. Y es que todo lo habido y por haber va a estar de este lado, ¿no? Joyería, cristales, inciensos. A mí me preguntaban mucho, apenas una suscriptora me mandó mensaje y me dijo, Lau, ¿dónde encuentro los atrapasueños? ¿Cuántos aquí modelos de atrapasueños tienes? Aquí tenemos bastantes. Si quieres, ahorita pasamos al área de artesanías para que también vayan viendo un poquito de lo que hay. Vean estas bebitas. Esto está precioso. 10
10 pesos. 10 pesos. También aquí aplica bastante bien, ¿verdad? De 17 a 15 pesos van a quedar. Sí, esto. Y que digo, o sea, tú al principio tú puedes decir, bueno, son 2 pesos, 3 pesos, pero ¿cuánto te vas a ir ahorrando entre más compres? Y estas piezas no es algo que tú vendas a 15 pesos, tú lo puedes vender fácil en 20. Todo esto entra 25. Como en artesanías, ¿no? Este es más como. Pues sí, como hippie son. O sea, las pulseras en este caso. Sí. 23 a 18. Y esta trae además pues su oración. En caso de que seas creyente, pues trae su oración. A mí me gusta esta onda de este lado. Para las mascotas. 180 pesos. ¿Este qué es? Para recoger. ¿Es el recogedor? ¿Este en cuánto está? Este ahorita no. Te consigo el precio. No, ya vas bien cargado. Ahorita lo checamos. Ahorita lo pido con alguien más. Vean, este es para la arena de los gatos. ¿Me ayudas, porfa, con el precio de este? De 110 y unos collares. Cada uno de estos te lo venden en 25. Están 110. Sí, pero es toda la correita. Toda la correita. Entonces, si tienes una tienda de mascotas. Está súper bien. La verdad. Te digo porque yo les compro de estos. Ah, o si tienes de esas personas que tienen muchísimos perritos y gatitos y todo. La verdad negocio. Te conviene. Y a este lado nunca habíamos grabado área de mascotas. Chicos, los parches. Entre 22 después de 12 a 28. Mira, gracias. 28 pesos ahorita por promoción. 28 pesos. Este está genial. Y esta además puedes guardar aquí las bolsitas. O sea, cargas tus bolsitas para que no las tengas ahí volando en tu mochila o en tu bolso. Y ya lo pones. Ahora, obviamente, pues abres el... Ajá, sí, es como una... Es una, sí, es una pinza. ¿No? Es una pinza. Bien, chicos, las bajas. Aquí me voy a dar vuelo. Este está genial. Toda la onda... Este está para la espalda. Este está bien cómodo. Lo probamos ahora que llegó. Y la verdad, sí te estira la postura. ¿Sabe? Este no sé en cuánto esté. Bueno, y ya, bueno... ¿En cuánto está este, señorita? 90 pesos. Promociona de estar como en 85, ¿no? Más o menos. Este es para corregir postura. Y es que este además trae pilas y te va diciendo si lo estás haciendo bien o no. ¿Cómo? O sea, cuando tú te lo colocas, el ahora sí que el sensor de luz te indica que ya está bien. Ah, sí. Pero si lo tienes así como inclinado, luego te indica. Te avisa. Oye, este está re bueno, ¿eh? Ese me gustó. También muchos buscan estos espejitos, vean. Aquí los van a encontrar. Bueno, aquí los comprábamos en comisiones. Chicos. Se viene ya, ya lo tenemos encima. Ya están todas las peregrinaciones. Ya viene su fiesta. 95, 75. ¿Este qué material es? Es resina. No es nada pesada. No, vean. Esta a lo mejor y sí, porque está bien un poquito. Ah, no. Mira. Tampoco. No, y resina, está bien ligera. Y está grande. Estas están preciosas. ¿Para dónde, Jesús? Porque yo me disperso, me voy. Jesús, Luis, ya hasta te cambié el nombre. Ya está, me cambié. Mándame a Jesús. Aquí ahorita no tenemos los precios a la mano porque acaban de llegar estos audífonos, pero vienen rebajados. Igual viene con promoción de Buen Fin. Ajá. Así que corran porque este es el momento ideal para comprar igual audífonos les damos aquí. Allá hay juguetes, ¿no? Igual y les damos así como recorridito, ya vas viendo, vean, de este lado hay frascos. Estos me gustan mucho porque son para los serum. Este color caoba protege mucho las, por ejemplo, que haces de plantas y eso. Ah, si te dedicas a la herbolaria y haces tus propias cremas. Estos protegen mucho. Ya lo demás, bueno, pues ya son dispensadores, vean. 36, 38, 65, 68. Todo este es dispensador. De este lado tenemos más dispensadores. De este lado... Cremas naturistas. Esta es exfoliante. Esta huele muy rico. ¿Aquí también están las velas? Sí, están justo atrás de ti. No manches. Ay, chicos, de verdad, cómprenla. 55 pesos. Yo también estaba pensando ese día que me fui toda dopada. Esta es mi favorita. Y aquí sí hay frutos rojos. Huele delicioso. De verdad que ustedes no saben el intenso aroma que tiene. Este es mucho como para las sesiones, ¿no? De yoga. Hay varios usos. Ahora sí que hay masaje. Varios usos. De entrada es vegana. Ajá, eso no lo mencionamos.
Si no les gusta nada que tenga origen animal o que tenga algún este tipo de aceites, esta no lo tiene, es vegana. Es buenísima para masajes. Ajá. Es buenísima para hacer estas famosas velas mágicas. No sé si has visto que venden las velas como con cuarzos arriba. Sí, sí. Te sirve también. Además es aromaterapia. Yo tengo dos en mi casa y cada vez que siento relajarme, las prendo y... Pero es que huele, de verdad que nunca había olido una vela como esta. Y es tienen usos... intenso. Ojo con esto, porque como es al final de cuentas manteca, no es un aceite tal cual. Ajá. Tiene uso hasta erótico. No eso, me lo no dijo un cliente. Yo le dije, no me digas cómo, porque me da pena. Pero me dijo que también sirve para otros usos recreativos. O sea, yo ya estoy viendo espaldas, era caliente. Mi cabeza empieza a volar. Todos demasiado. Aromasoquistas. Yo me iba por el olor. De verdad que nunca he olido una vela como huele esta. Es que es un producto muy intenso. Y les paso el tip. ¿Es nacional? Es nacional. Es de proveedor nacional. Y les paso el tip. Yo lo he visto esta misma marca en tianguis y en bazares más pequeños. Ajá. Hasta en 150 pesos. Entonces imagínate si tú te compras esto a 55 ahorita, que está súper económica, y la revendes, sí. La verdad te conviene muchísimo. No, esta es una belleza. Esta es una belleza. Yo no soy de velas, a mí no me gustan las velas, pero esa dice quítate que ahí te voy. Creo que es mi favorita de las que vendemos. Creo que también la mía. Esa es la de calabacita, que creo que ya no hay. Ah, la de calabacita, sí se agotó. ¿Esto es? Estas son cremas y geles. En este caso, por ejemplo, tenemos el famosísimo marihuanol. Esto es mucho para dolores musculares. Exacto, para masajes, de que de repente te duele de que te ejercitaste. Ajá. ¿Y qué crees que ahora en temporada de frío, por ejemplo, las que sufrimos de varices, nos pega cañón esta onda de los fríos? Y esto te ayuda demasiado. Te ayuda muchísimo. De este lado, ¿qué vamos a...? ¡Ay, las mascarillas! Vean. Estas son de casa, chicos. $2. Y algo que me gusta de esta nueva presentación que nos llegó es que todo viene en español. Ajá. Miren. Creo que luego compramos las mascarillas coreanas y dice, ¿y quién sabe qué dice? Y así nos las ponemos. Aquí no, aquí sí te dice cómo. Y le vamos adivinando con los dibujitos, ¿no? Exacto. De este lado, vean. ¿Este es un extractor de él? No. No, ese es para... cortar el vellito. Exacto, de los oídos. Sí, para los vellos. De el la vello nariz. Facial. 140 pesos. Ese es un exfoliante. Este es para quitar los vellitos, ¿no? Este es un depilador. Un perfilador. Uh-huh. Este es un perfilador de cejas. Este. Es el bra para las que usan, bueno, vestidos escotados que no tengan como tirantitos. Uh-huh. Y que sube toda la vida. Vean este, chicos. Necesito 20 de estos. No, luego que ya vienen las fiestas. Si tienes alguna fiesta más elegante acá, ya tienes con qué. 18 pesos. Estas en línea se venden carísimas. Estas también son, ¿no? Como pezoneras. Exacto. Precisamente para eso. Sí, todo es como pegamento, como este silicón para pues cubrir y aparte levantar. Eso de levantar, porque a veces se nos baja el ánimo hasta el suelo. De este lado... tenemos ya poquito juguete, la verdad es que nos queda muy poquito, pero todo lo tenemos aquí y la verdad todavía ven, hay bastantes opciones que pueden ocupar. Ven, 40 pesos. ¿A partir de cuándo te llega el juguete? Pues hicimos pedido hace poco, así que yo espero que ya no tarde mucho. ¿Te va a llegar más? Espero yo que sí, porque sí se pidió. Se pidió más juguete. Uh-huh. ¿De este lado? Más crema, todo también es crema nacional. Y es de la marca de la casa. A mí me gusta que sea nacional. Mira. Crema apoyas corporal. Apoyas emprendedores nacionales. Sí, pues aquí tenemos no nada más producto de importación de otros países. También hay mucho producto. Mucho producto nacional. De origen nacional. Y ese está bastante bien. Porque también tenemos cosas bien buenas. Las cremas estas también salen muy bien. ¿Para dónde, Jesús? Si quieres, vamos para allá. Bueno, ¿dónde salías? Te apellidas Jesús. Tienes un amigo Jesús. ¿Esto qué es? Jesús. ¿Por qué peso? Amigo Jesús, solo el de allá arriba, yo creo. Luis, ¿por qué haces el bien codo? Ay, no, ya me había dicho la de los desayunos, pero no soy codo, te lo juro. Este es un antifaz para dormir. ¿Tiene café o qué tiene? No, tiene varias semillas. Aquí tiene la lista de semillas. Tú lo pones en el microondas. Ajá. A que se caliente. Ajá. Y te lo pones en los ojos y te ayuda a descansar. Desinflama también lo que es. Exacto. Es terapéutico. Es para relajar, es para descansar
y lo tenemos aquí. Y es proveedor nacional además. También, sí, porque ve, es nacional. Muchos también, este que es para el hongo, vean. Para los que queremos entrar a OnlyFans. Este también. Tuve una suscriptora, tengo una suscriptora que me mandó mensaje y me dijo, Lau, el producto de esoterismo es muy difícil de conseguir. ¿Dónde lo consigo? Diles Jesús, ya sí. No te voy a decir, tú ya no tienes nombre. Diles Luis, que soy todo Luis. Lo tienes aquí. Sí, aquí tenemos, de hecho si quieren vamos para esa parte de la tienda. Vamos. Porque realmente sí es como todavía sigue siendo un poquito tabú. Sí. Me decía, ¿dónde la encuentro? Pues yo decía, Kiara, tiene todo. Sí, sí lo tenemos. Y tenemos ahorita un montón. Vean, chicos, estas bellezas. Este sí vamos a tomar el script. Okay. Hadas y troles también tenemos ahorita. Y cuando no sabemos esta onda de los esoterismos, ¿ustedes nos ayudan? Sí. También aquí el encargado del área. Pues obviamente se sabe esta información. Y si no, pues aquí preguntamos, investigamos. ¿Para dónde? Y les decimos, acá. Para acá. Oye, esta tienda es enorme, creo que es de las más grandes. Sí, es de hecho la más grande. ¿Este es un ajedrez? Es un ajedrez, pero es decorativo. Ajá. Trae todas las piecitas. Bien. Ok. Ah, vean, aquí están los atrapasueños desde el más chiquito. Estos son aretes. Vean, chicos. Y ya los que son de decoración están de este lado. ¿Qué son todos estos? Estos para colgarse. Estos son los que venden mucho en los cruceros. Uh-huh. En 150. De todos los tamaños, 17 y pesos. Y listo, aquí está toda la parte esotérica. Aquí sí están velas y aceites, vean. Siete arcángeles. Todo esto son aceites, ¿verdad? Sí. Esencias. Sí. Para las limpias. Ahora en fin de año hacen muchos rituales. Diapason y armonizador angelical. Yo no sé de esto. A mí me entra mucha curiosidad de estas cosas, pero realmente no sé de esto. Miren por si quieren, que no se les escape este año. Dominador. A ver, ¿hay de dinero? Es que sí hay. Mira, calla chismes por si la vecina... ¡Ay, este es mío! Por ¿este si la vecina mí? Chismosa que nada más las anda ahí stalkeando, aquí usen este. Que yo sé que todo esto necesita como un proceso, ¿no? Como los impregnan de tu energía o algo así. Sí, sí, tiene que estar intencionado por lo que... Sí, obviamente comprarlo así pues creo que no tiene mucho, mucho valor. El valor es toda la energía que se le pone. Ve, por ejemplo, este 7 potencias y después... Y mañana el canal funado, ¿no? Nos van a decir de cosas. Obviamente esto lo decimos con todo el respeto. Quien, sí, claro. quien le guste, quien se dedique, quien crea en toda esta parte, pues es muy válido, ¿no? Creo que aquí somos plurales. Y nosotros lo estamos viendo como negocio, chicos, porque realmente, aunque ustedes no lo crean y lo duden, esto es uno de los negocios más rentables que hay. Llamar yo creo clientes. Que sí. Fácil te tira la ropa, te tira la bisutería, te tira, o sea, este es uno de los productos más vendidos. Toda esta onda del esoterismo es de lo más redituable, de verdad. No, y porque además si tenemos unas secciones porque sí lo compra la gente. Exactamente. Y aquí encuentras todo, de verdad todo. Aceites, lociones. Estas, por ejemplo, te digo que ahora al fin de año de los chakras. Hay unos rituales de las 12 velitas, hay muchos rituales y aquí es donde encuentras todo, vea. Sí, de que bañate con la loción tal, que échate la loción tal. Y de todos y los de tamaños todo. También, ¿eh? Inciensos también. De este lado. 20, 20. Oye, ¿y esto sí se envía? ¿No se maltrata? ¿Cómo? ¿Se llega a enviar? Ah, pero lo acomodan. ¿Lo protegen? ¿Das de cuenta que la gente que se encarga aquí de los empaques? Obviamente pues te empaca todo con hule, con este hule burbuja, que todo vaya bien empacadito para que no se rompa. Y te mandan evidencias de cómo lo van empacando. ¿Cómo es que lo van a mandar? Porque a veces pasa que la paquetería pues avienta todo como si fuera caja de papas, ¿verdad? Costal de papas. Suele pasar, ¿no? Nos han contado nada más. Sí, no, a mí sí me la aplicaron una vez. Entonces, sí procuramos mandarlo todo lo mejor posible y con evidencias para que si te llega mal... puedas reclamarle a la paquetería de que no se te dio el paquete, no se te envió el paquete. Sí. Fueron ellos, ¿no? Este es copal. Uh-huh.
8. Yo necesito una persona que me enseñe todo esto. ¿Cómo no tienes a una persona que te vaya a decir, no, que estoy fatal, que estés fatal? Así como enseñan bisutería, que nos enseñen esto. ¿Eh? Algunos ya vienen con él. Estrella de David. Ay, que aparte de esta sección huele súper rico. Noto que mencionas mucho eso. ¿Qué pasa? ¿Qué? Cuéntame tus penas de amores. ¿Ay, a mí? No, yo no tengo penas de amor. Confesionario. Tú buscas el del amor, yo busco el del dinero. No, yo busco el del dinero también. Yo busco el del dinero, por amor a Dios, ya quiero salir de pobre, vean este. Ay, yo también. Odio ser pobre, diría Teresa. Sí, ¿no? Y luego con gustos caros. Ay, sí, porque pues mira, uno es fabuloso, pero pues pobre. Así no se puede. ¿Esto es cómo se llama? Esas son sonajas. Es para los bailables, no los danzantes. ¿Y este? O para los bebés, ya es que luego los bebecitos tienen ahí como para jugar. Ajá. Sí. También estas. Son varios instrumentos y esta es una sonaja. Estos también son nacionales, ¿verdad? No, este es de Indonesia. ¿De Indonesia? Sí, son instrumentos de Indonesia. Sí. Los panderos. Este sí. Lo ubicamos todos. Todos alguna vez tuvimos uno. Sí, en la escuela. Único precio, vean, este ya no sube ni baja. Acá están las sales. Ay, tú traes. Ay, te voy a ayudar a cargar todo eso. Ahorita lo aviento por ahí. Aquí está, nos encontramos dinero. ¿Qué pasa? No, Damaris, no me eches de cabeza. No vamos. Te los pongo. Ahorita también lo aviento para allá. Ese es secreto entre todos nosotros. Yo también lo voy a aventar para allá, fumar. Sí, sí, sí. Vean, chicos. Aquí nadie nos va a este juego. Sí, me ponen el módulo, Estrella. Sí, claro. Muchas gracias. Estos los venden en los pueblitos mágicos. ¿Qué más, Jesús? Si tú me dejas, yo me privo, ¿eh? Ya voy media hora. Mira, estas son son silbatos de agua. Sí. Están buenísimos. Cofres de madera. De acá al lado tenemos figuras de resina. Chicos, lo que pensamos que es el pueblito es de Julio. No, yo voy a los pueblitos mágicos y digo, eso ya lo vi en Julio. Pequeño tip, se van a dar cuenta que sí, que mucha gente nos compra y la revenda, sí, ya diciendo que es típico. Ajá, sí. Y no es así. Y es de Julio, y es de Tiara. Así que no lo tomen a mal, más bien véanlo como una oportunidad de poner también su puestecito. Sí. Sí, porque yo digo, y este lo conozco. ¿Sabes dónde me di cuenta? En las pirámides. Sí, sí, ma. No es por echarles tierra a los de las pirámides, pero sí. Ah. Este es del. Este es un famoso. Le pones aquí arriba y el humo sale aquí abajo. Como si estuviera escupiendo el fuego. Ajá. Está muy padre. Y vendemos el incienso de esa forma. Que son las bolsas que grabamos hace ratito, ¿no? Estos son los aceites. Sí, de conquistador, corte, mira, este espiritual, esencia de hombre, feromonas. Este es, son los chakras también, ¿no? Sí, es la mano de Fátima. El ojito que todo. El ojo turco y arriba la mano de Fátima. De Fátima. 60 pesos, ¿para dónde? Tú dime, yo me voy. ¿Quieren ver ropa? A ver. Vamos a ver ropa. Chicos, todo de aquel lado, todo. Yo sé que me van a estar reclamando. Ah, ¿vamos a ir para allá? Sí. Ok. Jabones, mandarina y cítricos. Más atrapasueños, a ti que te preguntan. 46, y me decía, queremos vender atrapasueños. Pues aquí mira, hay aquí consiguen chorro. De todos tamaños. Esos también los encuentras mucho en los pueblitos mágicos. Collares. Eres distribuidor de todos los pueblitos mágicos, ¿verdad? Pues yo creo que sí. No sabía, pero sí. Ay, mi sección favorita. Sombreros. También de sombreros. Y nos van llegando muchos modelos nuevos. ¿30 pesos? Sí. No, ¿este? 30 pesos. En serio, juramelo. En serio, está en 30 pesos. La 30 pieza. 30 pesos. Que es como yute, ¿no? Pues es como texturizado, ¿no? Porque este es palma. Pero viene con su forro para que agarre la forma. Entonces este parece mucho a Goody, pero este sí es de Goody. Este sí es de Goody. ¿Y este? 30 pesos. ¿30 pesos, señor? Lléveselo.
Barato, barato. O sea, ¿qué para usted? Mira, este sí es de los más caros, pero ve la calidad. Está hermoso. Este ahorita está en 185. Yo me llevé uno, ¿te acuerdas? Uh-huh. La sensación, el gorrito. Sí, ¿se va te a llevar? Lo chulearon. Ay, pásale. Ah, creo que le estamos estorbando al sí, señor. Perdón. Adelante, ya nos señor. Quitamos. Ya, nos fuimos de ahí. Señor, ¿ahora qué hora se mueven de ahí? Ah, sí, sí, déjenme ver, por favor. 125. Estos son pintados a mano. Exacto. Y también es productor nacional. Es nacional. Para que no les cuenten. O sea, que quiere decir que uno, mira, es muy diferente al otro. Este sí, son piezas únicas hasta cierto, exacto, punto. Porque puede ser el mismo diseño, pero traen algo diferente. Sí, algo de ahí les movió la mano y es diferente. Ya. No, y tú, pero lo ves, sí, por ya ejemplo. Se, ay, señor, ya se va a llevar cuál. A ver, no, enséñeme. Buscando, pues a ver, no, enséñeme, no, cuál no, se va a llevar. No, pintados no le gusta. Acá están los sólidos. Acá los que están no los llevan. De colores. No, y esos pintados, no me dejarán mentir quien haya visitado San Miguel de Allende. Sí. 200, 300 pesos. Y tú lo terminas pagando. ¿Qué por crees eso? Que? Ahí te va algo bien chistoso. Ay, uh-huh. Novatadas. Yo soy mucho de Hidalgo, a mí me encanta ir, ya se van a llevar, ay, ya se cae casi todo. Perdón. No, adelante. Señora, ¿qué hay más? Yo soy mucho de Huasca. Ajá. Fuimos a Hidalgo y encontramos estos sombreros en 150 pesos. Uh-huh. Entonces dice mi esposo, 150 pesos, pues si en moneda están en 180, ¿de dónde los traen? Uh-huh. Todavía no conocíamos tiara. Uh-huh. Entonces así como que pues no sé, o sea, debe de haber un lugar donde estén más baratos para que ellos puedan dobletearle. Fácil. Y aquí después es. Conocimos tiara. Esto fue hasta aquí. Y aquí es. Y de aquí, realmente todos los sombreros que hay, por ejemplo, en Huasca, son de aquí. Te lo juro, porque yo compro mucho sombrero. Entonces, ve este, digamos, está precioso. Ya se fue el señor, ya no viste. Ya no. ¿Este no. En cuánto está? Ese está 135. Este, por ejemplo, los dan en 280, 300 uh-huh. pesos en los pueblitos. Sí, porque es como tipo terciopelo. Ajá, es como gamuza. Toda gamuza, la gama gamuza, de colores. Es cierto. Yo quiero saber cuál es el color que va a estar en tendencia este año, todavía no sé. Ya va a salir, si no es que ya salió, déjame te investigo. ¿Ya salió? Ya debería. ¿Te acuerdas que el año pasado fue como este, entre azulito y lila, que se vio demasiado? Era este, el Beriperi. Era este, ¿verdad? ¿Cuál? Beriperi, se llama. Beriperi, tú sí eres de eso. En este, el de palma. ¿Este es de palma? Sí, es palmita. 100 pesos. Vean estos. Todavía no sale el color del año que entra. 30 pesotes. ¿En serio 30 este? Sí, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Vaya yo a dar precio mal? No, este es otro precio. Es otro código. Pero este no está aquí. No, no, es 15, ese no sé de qué sea. A ver si ahorita vemos ese, chicos. De todas maneras, ya nos estamos dando una idea. ¿Ropa? De este lado. ¿Qué? 45 pesos, no. También esta es pura ropa. Mira. Esta está bien bonita. ¿Esta en cuánto? 180. Esta también está esta en está 100. 100 pesos. Esta también es muy artesanal, ¿no? Sí, muy es de manufactura peruana esta. ¿Esta es peruana? Esta es peruana. No me digas, yo pensé que era mexicana. Parece, ¿verdad? Pero sí, esta es peruana. Es peruana. Te digo que traemos de todo un poquito. Y son súper frescos. Pero estos sí se venden mucho en el puerto. Y hace mucho. Se estira. Ay, chicos. No me digas. Ahora para invierno. También peruano. Este está súper rico, ¿eh? Y no pica. Mira, lo traigo puesto. No pica. Este está delicioso. Está muy suave. ¿Y este también? Y también seguro los ves en 300 pesos por ahí. Tú y yo, ¿no? Vivoreando. Sí, no. No vamos a decir en dónde, pero muy cerquita de aquí. Los venden en 300. Y aquí están 150. Y no estamos hablando de tienda departamental, ¿eh? Sí, no. Es puesto como cualquier otro puesto. Este también está precioso. ¿Este en cuánto está? Este también es peruano, ¿verdad? Por la llama. ¿Cuánto está este, Mari? No lo sé, pero está. A ver. ¿Este es? 175. Gracias. 175 pesos. Ese está muy bien para invierno. Uh-huh. ¿De este lado?
camiseta. Esta ya es más hipiosa. Sí, esta es hindú. Todo esto es hindú. Esta es más fresca, más relajada. Y este es para otro tipo de público. Sí. Es muy específico. De este lado, ¿qué vamos a encontrar? Zapato. Igual zapato mexicano. ¿En cuánto? En 120. ¿Les digo? Les digo que me quiero yo matar cada vez que... ¿En cuánto han visto este? Que nos dejen en comentarios. Yo, por ejemplo, no, pues yo le compré a mi mamá uno. Yo la regué. Yo le compré a mi mamá unos allá en Hidalgo. A mí me encantan los duendes de Huasca. Siempre voy, cada mes estoy allá. 300 pesos. Y tú dices, está bien. O sea, tú dices, está bien el precio. Está bonito. Y dices, júndale. Y después vengo aquí yo, mamá, me muero. Así ya no vuelvo a comprar nada. No, yo ya no quiero. Luego, a veces no te pasa que recorres, por ejemplo, todo el centro y vas a algún lugar y dices, no manches, ya no quiero. Sí, no. Sí, ya sé de dónde. De este lado, ropa interior o bikinis. Ahorita ya nos queda poquito, pero sí nos va a llegar más trajes de baño, obviamente, pues porque ahorita la temporada no se presta. Pero en algún momento va a ser verano otra vez, entonces en cuanto nos llegue, aquí saben que aquí tenemos también. Traje de baño. ¿Esto qué es? Son conjuntitos para decorar. Ahora se están llevando mucho a cabo los retiros. Se me antoja también, por ejemplo, si vas a hacer ejercicio, es que luego te ponen a hacer yoga y para descansar la postura, o si vas de viaje. Y sí, está súper chiquito, ¿no? Como para, está práctico para viaje. Si te tienes que hincar en algún momento, como hacer algún rezo, algún ritual. Ay, qué bueno que dijiste eso, porque yo ya me estaba yo yendo. Nos quedamos con lo del atrapa hombres, ¿no? ¿Cómo se llama este aceite? Sí. Ya me estaba yo, no, las velas. Ah, las velas. Sí, ya me estaba yendo por otro lado. ¿Para dónde, Luis? Vamos de regreso. Vamos de regreso de este lado. Vean los llaveritos también, perdón. ¡2 pesos! 10 pesos, ok. ¿Para dónde? Para las allá. Pulseras. ¿Aquí a qué hora cierran? Ya mero. Nos vamos a quedar adentro, chicos. Nos vamos están a quedar adentro. Cierre, si no me equivoco. Vean. Las de Navidad. Todavía hay de calabacita y de jazz. De Kiss, mira. Ese es de... Pues sí, de Kiss. De Kiss. El de cerveza. Ok, vámonos, porque si no, me voy. No, espérame. Este también los árboles es velita. Sí, los arbolitos aquí brillosos. Huele bien. Ah, sí, sí, es aquí. Sí, huelen como a canela. Uh-huh. Ay, huelen delicioso. Sí, es como canela, ¿no? Pesos, pues no sé, yo ya ni vuelo. Yo le hallo como a dulcecito canela. Vean, esta es la última cena y también es... Es una vela. Vela. ¿También tiene aroma? Sí. A ver. También huele a dulce. Sí, huelen como a canelita. Esos arbolitos están preciosos, ¿eh? Y hay varios colores. El Kiss grande. Y de este lado está todo lo navideño. Te digo que estas son las manzanitas que se regalan. Sí, las de la abundancia. Las de la abundancia. Hay mucha velita. Por ahí hay borreguitos también. Hay mucha velita navideña. Ay, no, yo me puedo perder en tu tienda. Y dices, ya vámonos, la uno manches. Sí, yo no he dicho nada. Ok, vámonos. Grande, 4.50. No, hay de todos los precios. 8 pesos. Ahora sí que hay de todo tipo de precios. 6.50. ¿Estos qué son? Jabones. Ah, jabón de canela. Estos también son de casa. Jabón de lavanda. Artesanal con glicerina. Este es re bueno para los chiotes. Para cuando pasas mucho tiempo en el Decías sol. Decías del dinero. Ya, necesitamos como 10 de esos, ¿no? Ay, sí. Y a estas alturas de nuestra vida, no sé. No sé qué tanta importancia tenga el amor. Depresivos y con deudas. El dinero, tiene que ser el dinero, es lo importante. De este lado. Ok, acá están todas las figuritas de resina. ¿Con qué vamos a cerrar, Luis? Porque si tú me dejas, yo me quedo aquí a velar. Yo creo que con estas figuras de resina. Wow. Porque también se presta por la época. Y son de los mejores trabajos en resina que tenemos. La verdad es que es una figura bien, bien hecha, bien detallada. Y como pueden ver, hasta colorida, porque no viene nada más así en tonos bronce o dorado.
sino que le metieron más colorcitos y se ve muy padre. ¿Estas también las envías? También. Y también se envuelven súper bien con hule, con playo. Burbuja, con playo, para que no se les maltrate. Vean esta monada. Esta está preciosa. Es hasta para el agua bendita, exacto, ¿no? Exacto, exacto. Si tú eres muy creyente y vas a la iglesia y te llevas tu tazoncito de agua, lo puedes colocar aquí y en tu casa vas a estar súper, súper protegido. Miren, este está genial. Esta también está preciosa. ¿Este en cuánto está? 300 igual. Y son grandes. Y no son tan pesadas. Pareciera que sí, pero... Mira, con una mano. Obviamente con dos mejor, ¿verdad? Pero con una lo aguantas. Vean, chicos. Este lado. ¿Ya fue? San Judas. Ya fue el día de San Juanita, ¿verdad? Fue. Pero pues ya es que todo el año le festejan, entonces. Sí, pues, creo que es cada 28, ¿no? En este. Así es, más vírgenes. Estas también son icónicas. Tampoco Catrina, son de temporadas. Vean estas bellezas. Pocas veces tenemos la oportunidad de grabar la resina. Es que aquí se nos va mucho la señal, justamente. Entonces es mejor hacerlo en fijo. De todas maneras, nosotros vamos a estar sacando las capsulitas para que no se les olviden las promociones. Sobre todo para aprovecharlas. Estos son los momentos en los que debemos de aprovechar. Sí, eso sí. ¿De este lado hay? Pues tenemos Santa Muerte en caso de que, bueno, también sean creyentes. Aquí los tenemos. Hay para todos. Entonces, aquí también es otra opción. Dicen que el derecho ajeno es la paz. Exacto. De hecho, en el último video que grabaste de resinas que mencionabas ese comentario, hubo una chica que lo dijo. Yo no soy creyente de nada de lo que estás mostrando, pero qué bonitas figuras. Uh-huh. ¿No? Respeto, y para quien le... le gusta y cree en eso, pues creo que está bastante bien. Sí, porque te imaginas todos iguales, sería súper aburridísimo. Sí, gracias a Dios tenemos un libre albedrío y es el que a nosotros más nos acomoda. Y es muy respetable. Lo que nos falta en estos tiempos es aprender a respetar al prójimo. Eso es realmente lo que falta. Porque todo lo demás, chicos... Sí, se nos olvida que somos seres humanos y que como tal tenemos cada quien su pensamiento y sus ideas. Y por lo regular siempre tratamos de atacarnos en lugar de apoyarnos. Entonces, chicos, así las cosas los días de hoy. Reiteremos las promociones, Luis. Tenemos precio de mayoreo desde una sola pieza en toda la tienda, válido, en tienda física, en tienda en línea, en WhatsApp, en todos lados. Okay. Tenemos envíos gratuitos a partir de 900 pesos en tienda en línea. Eso tú lo solicitas a través de tierexpress.mx. Okay. Tenemos... En esta tienda yo ya puedo hacer mis pedidos. Yo no necesito comunicarme con nadie. ¿Solita puedo levantar mi pedido? Exacto. Solamente que tengan en cuenta que el inventario de tienda en línea es diferente al de tienda física. Hay cosas que van a encontrar ahí que en tienda física no hay y viceversa. Okay. No, constantemente tratamos de tenerla actualizada, pero... pues bueno, de repente se acaba rápido porque pues es gente que está comprando en tiempo real en toda la República o hasta fuera de la República. Sí. Tenemos además 2% de descuento adicional a los socios Estrella. Uh-huh. Esto adicional a las ventajas que tiene esa membresía. Okay. Tenemos rebajas en artículos seleccionados que bueno, creo que lo alcanzamos a ver un poquito en este en vivo que no nos resultó tan chido, pero... ahí estaban varias rebajas en bisutería, en piedras, en figuras, en joyería, etc. Okay. Y finalmente tenemos envíos gratuitos en WhatsApp a partir de 3 mil pesos de compra. La verdad es que vámonos al último para que vean la clase de promociones y ofertas que tienen. La verdad es que trabajan... ¡Ay, Luis, nos vamos a quedar adentro! Ya nos avisaron. La verdad es que... Ok, chicos, yo no salgo de aquí hasta pasado mañana. No salgo de aquí. Realmente hemos trabajado con Julio bastante. Julio Estiara, hemos trabajado muy bien y la verdad es que nos ha acomodado bastante. A mí me gustan mucho precios. Nosotros que somos revendedores o el canal que es para reventa, siempre buscas encontrarle 2 pesitos más abajo, 5 pesitos más abajo, porque esos se van directo a tu bolsa. Entonces, tienda. Es tu ganancia. Exactamente, incrementa tu ganancia.
Acuérdense que tienen 10 sucursales y que todas están en el centro de la Ciudad de México. Tenemos de hecho los metros más cercanos, que es Isabel la Católica, Zócalo y Pino Suárez. Pino Suárez. Si le caminas incluso, pues te puede quedar Bellas Artes. Sí, y de hecho en mismo Uruguay hay 2 o 3 tiendas, si no mal recuerdo. En Isabel la Católica también los vas a encontrar. Uh-huh. Acuérdense que también están en Guadalajara y Puebla. Así es. Entonces realmente hay muchas opciones para comunicarnos con ustedes y con nosotros, ¿verdad? Exactamente. ¿Qué les dices, Luis? Después de llamarte Jesús prácticamente. Todo el video. Pues me llamo Luis. No es cierto, los esperamos aquí en Tiendas Kiara. Okay. Les recuerdo los horarios, vamos a estar trabajando todo el Buen Fin. El día mañana sábado vamos a estar de 9 de la mañana a 6 y media de la tarde. Okay. El domingo de 10 de la mañana a 4 y media de la tarde. Y el día lunes, que es, aunque es festivo, vamos a estar trabajando en horario normal, que es de 9 de la mañana a 6 y media de la tarde. Okay, chicos, este video lo vamos a subir lo más rápido posible porque las promociones se van a terminar. Sí, es entonces, correcto. Esto hay que subirlo sí o sí, ya. Nosotros les mandamos un abrazote, una disculpa, de verdad una disculpa, a veces se nos sale de las manos, una disculpa por no quedar bien en ese aspecto. Sí, con el en vivo, pero exactamente. Pues... Exactamente. De este lado estamos trabajando, chicos. Claro. De todas maneras, ya saben que estos proveedores son totalmente confiables. Pasen un muy bonito día y les mando un abrazote. Bye. Bye.